shit, son. Conmocionados, los residentes de las Islas Granadinas firman los daños causados por el huracán Beryl, que devastó el 90% de las casas de esta costa. Aquí se registraron varias muertes, así como en Venezuela. Beryl también arrasó las Islas Caimán, generando inundaciones y deslizamientos de tierra. En Jamaica, más de 400.000 personas se quedaron sin electricidad. Las carreteras y las casas sufrieron daños. Empecé a rezar, seguía lloviendo y soplaba el viento y entonces, ¡pum! Pensé, ¿qué puede ser? De hecho, un árbol había caído justo aquí. Beryl acaba de golpear la costa turística de México. Tras ser de categoría 4 y 5 en una escala de 5, el huracán es ahora de categoría 2. Los turistas que pueden hacerlo prefieren no correr ningún riesgo. Llevan varios días avisándonos. Al principio me dijeron que era el grado 1, que yo se iba a desviar, que se pone, y ahora ya me dicen que ya viene. ¿Y qué van a hacer? Pues dicen que van a evacuar a las personas, pero bueno, nosotros nos vamos ya. Beryl es el primer huracán atlántico de la temporada. Es excepcionalmente potente y prematuro, un fenómeno vinculado al calentamiento global y a las altas temperaturas de los océanos. Là, en fait, depuis plus d'une année, desde hace más de un año existe una anomalía positiva significativa del calor y agua caliente sobre esta zona, lo que significa una enorme cantidad de energía para los ciclones, ya que se alimentan de la energía del océano para desarrollarse. Según el Observatorio Meteorológico de Estados Unidos, la temporada de huracanes, que se extiende hasta noviembre, promete ser extraordinaria.